Para tejer esta puntada vamos a ir tejiendo cadenitas y vamos a tejer en número impar. Entonces aquí yo voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Tenemos que tener número impar. Empezamos con vuelta número 1. En la siguiente cadena vamos a tejer un medio punto o un punto bajo, como tú le llames. En la siguiente cadena un medio punto. En la siguiente cadenita un medio punto. Así vamos a ir tejiendo medios puntos en cada cadena. Ya que tejimos todos los medios puntos, así nos tiene que quedar la vuelta número uno. Vuelta número dos, subimos con una, dos cadenas, giramos nuestra puntada y vamos a ir tejiendo varetas en cada medio punto. Entonces empezamos con una, dos.

11, aquí está la última. Vamos a sacar aquí la última vareta. Aquí está. 11. Serían 12 con las tres cadenas que subimos. Aquí está. Vuelta número 3. Subimos con una, dos cadenas. Giramos nuestra puntada. Ahora pasamos esta vareta que es... Se puede tomar como punto de orilla. Entonces pasamos una en la segunda vareta. Vamos a hacer una vareta en relieve por la parte de adelante. Aquí está. Después regresamos a la que pasamos sin tejer y en este aquí, donde está este brita aquí, metemos nuestro gancho y tejemos una media vareta. Este sería nuestro primer motivo. Repetimos otra vez, pasamos una vareta sin tejer y tejemos una vareta en relieve por la parte de adelante. Y después regresamos y tejemos una media vareta. Aquí está nuestro segundo motivo. Repetimos otra vez, pasamos una vareta. En la siguiente vamos a tejer una vareta en relieve por la parte de adelante. Y regresamos y tejemos una media vareta. Repetimos otra vez, pasamos una vareta, tejemos una vareta en relieve por la parte de adelante, regresamos y tejemos media vareta. Repetimos otra vez, pasamos una vareta, tejemos una vareta en relieve por la parte de adelante, regresamos, tejemos una media vareta y por último, Aquí donde están estas cadenitas, vamos a tejer aquí una media vareta. Terminamos la vuelta. Aquí está. Así nos tiene que quedar la vuelta número 3. Vuelta número 4, subimos con una cadena, giramos y vamos a ir tejiendo medios puntos en cada punto. Aquí vienen siendo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11 y por último tejemos aquí 12. Así nos tiene que quedar la vuelta número 4. Y yo aquí ya terminé mi muestra. Aquí vamos a repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 4. Subimos con una cadena y volvemos a tejer otra vez medios puntos. Vamos a repetir la vuelta número 1. Vamos a ir tejiendo medios puntos en cada medio punto. Así nos tiene que quedar. La vuelta número 5, repitiendo la vuelta número 1. Vuelta número 6, vamos a repetir la vuelta número 2. Subimos con tres cadenas, giramos y ahora en cada medio punto vamos a ir tejiendo una vareta. Llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 12 con las 3 cadenas que subimos. Esta sería la vuelta número 6, repitiendo la vuelta número 2. Vuelta número 7, vamos a repetir la vuelta número 3 que subimos con dos cadenas, giramos y ahora, primera, segunda vareta, vamos a tejer una vareta en relieve por la parte de adelante y regresamos a la que pasamos sin tejer y tejemos una media vareta. Volvemos a repetir otra vez, pasamos una vareta y en la siguiente vamos a tejer. Una vareta en relieve por la parte de adelante. Regresamos y tejemos una media vareta. Repetimos otra vez. Una vareta en relieve por la parte de adelante. Regresamos y tejemos una media vareta. Pasamos una vareta. Tejemos una vareta en relieve por la parte de adelante y una media vareta. Volvemos otra vez. Pasamos una vareta. Tejemos una vareta en relieve por la parte de adelante, regresamos, tejemos una media vareta y terminamos aquí con una media vareta. Así nos tiene que quedar la vuelta número 7, repitiendo la vuelta número 3. Vuelta número 8, vamos a repetir la vuelta número 4, subimos con una cadena y vamos a tejer aquí medios puntos. En cada punto vamos a ir tejiendo medios puntos, y así ya es como finalizamos nuestra muestra. Repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 4. Aquí está, y así es como se ve el salto. Ya aquí está, ya. Así es como nos queda. Esta es la parte de adelante y este sería la parte de atrás. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto y así es como se ve el derecho. Espero, bueno, antes que nada, pues, qué podemos tejer con esta bonita puntada, pues. Quedaría bonita para una blusa, que es lo que a mí me gustaría. No sé tú qué tejerías con esta bonita puntada. Entonces, espero te haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos mañana con otro video tutorial. Hasta luego, gracias.